Ayer me llamaron para una entrevista de trabajo. Me volví loca de contenta porque la verdad que llevaba un tiempo que no me llamaban ni para hacer una entrevista. Se trataba de un trabajo, bueno, trabajo, de unas prácticas, porque resulta que recién salido de la carrera nadie te da trabajo, al menos de lo tuyo. Era para un departamento de comunicación, lo cual me hacía bastante ilusión. Eso sí, estaba a más de una hora de mi casa. Pero bueno, viendo que es difícil incluso encontrar unas prácticas, me di cuenta que había cosas que iba a tener que sacrificar. El caso es que fui deseando dar buena impresión y dejar huella. Pero los que dejaron huella finalmente fueron ellos. Me explicaron un poco las tareas a realizar y las condiciones. Necesitan a alguien 8 horas diarias. No hay posibilidad de media jornada. Además, no te van a dar ni para el abono transporte, porque según ellos es un puesto de becaria y bueno, estás ahí para probar, cuando realmente vas a hacer lo mismo que el de al lado, solo que el de al lado cobrado. Lo mejor de todo es que te dicen que además tienes que abonar un curso para poder realizar un convenio de prácticas. Por si fuera poco, me dijeron que si tenía portátil. Yo les dije que lo que tenía era un ordenador de mesa. Y me dijeron, ah, y eso no lo puedes traer, ¿no? Es que necesitamos que traigas tu propio portátil. Es decir, que quieren a alguien a jornada completa, de gratis, que pagues tú un curso y encima que transportes tu ordenador. Vergonzoso, vamos. Os cuento esta historia que es real, pero es un caso de los miles que hay que nos están pasando hoy en día a los jóvenes. A ver, que yo entiendo que tengamos que pasar por periodos de prácticas en la universidad, etcétera. Pero hombre, algún día tendremos que trabajar, ¿no? Y espero que con unas condiciones mínimamente dignas. Vamos, digo yo.